Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube. Estamos grabando otro video para el canal de Erraigosa, para el canal de Chingo Chistes en Ilbri, para el canal de Chingo Chistes, OK, uno en el canal de YouTube. Bueno, volvamos a hablar del tema. Estábamos hablando del tema de los sueños lúcidos, de que por la pandemia muchas personas estaban teniendo una especie de sueños lúcidos o sueños más vividos. Sueños donde se sentían atrapados, perseguidos, y estábamos hablando que eso tiene relación con lo que ya antes. Perdón, habíamos mencionado acerca de el astral, el salir astral, el hacer los viajes astrales y el descubrir lo que era todo el poder de la magia, del conocimiento mágico. Cuando tú estás en un estado de depresión mental, te duele mucho el cerebro. Habíamos hablado también de que el cerebelo está en esta parte de aquí y esta parte de acá atrás. Entonces, el cerebelo hace que la función de los sueños se altere. Entonces, cuando tú sales y estás en paz y tranquilidad, lo primero que se relaja es el área del cerebro o el cerebelo. Al estar relajado, tranquilizado el cerebro o el cerebelo, entonces tú puedes salir o viajar o estar en un estado más anímico, más lúcido, más claro, mucho mejor. Entonces, de eso se trata, de que cuando tú hagas los ejercicios, porque si no has estado siguiendo en los videos, te darás cuenta que estábamos hablando de salir al astral, de hacer el viaje astral lúcido o tener la conciencia de decir yo estoy aquí, yo estoy ahora, y al hablar del yo estoy aquí, el hablar de yo estoy ahora, entonces podemos hacer los procesos mágicos con mayor claridad, con mayor seguridad, con mayor firmeza. De eso trata lo que es estar haciendo el sistema de la magia. Perdón si estoy moviendo tanto el teléfono, pero es que pues es necesario porque no se aprecia claramente. Entonces, para todas las personas que nos han seguido, ya hemos dado algunos ejercicios que tienes que poner un punto en la pared, un puntito negro en la pared, fijar tu mente y decir yo estoy aquí, yo estoy ahora, tratar de relajar el cuerpo. Si ustedes compran mi libro, el que bueno, no lo van a poder comprar porque apenas lo estoy creando, lo estoy escribiendo, ese libro se llama Visualización Creativa Consciente. En él doy todas las pautas o todas las técnicas para que aprendas a visualizar. De hecho, ese libro está desarrollado para hacer talleres, para hacer algunos talleres donde enseñamos a las personas a visualizar y a crear conscientemente tu realidad, no a que te llegue por azar o por casualidad lo que tú quieras. Ahí se habla de cómo visualizar claramente para que tú obtengas lo que tú deseas, no lo que se te venga a la mente, no por lo que sea por error o por accidente, no. Es para que tú crees lo que tú desees conscientemente. Cómo meterlo en imágenes a tu cabeza, cómo sostenerlo en tu cabeza hasta que esto se cree o aparezca físicamente. Acaban de llegar unos clientes que tengo que atender. Acuérdense que yo digo que soy tarotista, yo leo el tarot, hago algunos trabajos de magia y obviamente pues viene mi clientela. Entonces, en el libro de Visualización Creadora Consciente, en ese libro que ya está por terminarse, ya no tardo en mandarlo a Amazon, vamos a hacer el curso de visualizar conscientemente lo que uno desea. ¿Qué es lo que yo puedo crear con ese libro? Lo que yo deseo, pero conscientemente, que me llegue exactamente como yo lo quiero. Un saludo para todos mis suscriptores. Gracias por sus preguntas. Gracias por todo lo que me dicen. Bueno, amigos, aquí para el video. Hasta luego. Bye.